Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en este programa que es Caminando por todos los museos de la Ciudad de México. De verdad, oigan, muchas, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Les recuerdo que estamos en Facebook como The Gest Media Educativa, en Twitter, arroba The Gest Media, y nuestro número en el estudio 6387-1126. Hoy nos acompaña en el estudio, aquí en The Gest TV, el físico. Sí es físico, ¿verdad? Así es. Es que la verdad nos visitan de todos los museos y hay veces que son historiadores, licenciados. Y bueno, ¿qué te parece mejor si tú te presentas, nos dices quién eres, de dónde nos acompañas y qué es lo que nos vas a mostrar para esta gran comunidad de secundarias técnicas en la Ciudad de México? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Isaías Hernández Valencia, soy el jefe de servicios académicos del Museo de la Luz. El Museo de la Luz es un museo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchas veces conocemos más al Museo Universum, pero el Museo de la Luz está aquí en el Centro Histórico, aquí a unos pasos. Se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México y es un museo único en el mundo con el tema de la luz. Y lo que vamos a ver hoy son distintos experimentos en donde la luz es la protagonista. Excelente, muy bien. ¿Qué te parece si aprovechamos el tiempo y comenzamos con toda esta enorme demostración que nos traes para el día de hoy? Ok, pues bueno, comencemos. Adelante, bienvenido. Pues bueno, cuando hablamos de la luz, muchas veces nos llega a la mente, pues desde que nos iluminan, que nos ayuda para generar, para poder ver los colores, etcétera. Pero la intención ahora es ahondar un poquito más acerca del fenómeno de la luz. Entonces, por ejemplo, hay algo bien interesante. Siempre que hablamos de luz, muchas veces hasta la confundimos con electricidad. De hecho, en las noches, cuando de repente se va la energía eléctrica, todo el mundo decimos, se fue la luz. Cuando realmente lo que se fue, fue la electricidad. Lo que sucede es que existen algunos dispositivos llamados focos, que gracias a la electricidad, estos producen luz. Y entonces decimos que cuando se va la electricidad, lo que se va la luz, pero no nada más es son el uso de los focos, se va todo lo que utilizamos en casa que genera o que requiere energía eléctrica para funcionar. Entonces, viene lo primero. Hablar de luz es hablar de una forma diferente de energía, así como la electricidad, así como la energía luminosa. Y para saber que la luz porta energía, pues tenemos este dispositivo que se llama radiómetro. Un radiómetro es un dispositivo que, vamos a ver qué sucede. Cuando algo porta energía, lo primero que me llega a la mente es aquella cualidad para producir un movimiento. Y entonces vemos que ahorita este radiómetro está sin moverse, y cuando prendemos un foco, prendemos este foco que todo el mundo conocemos, que son los focos primeros que utilizábamos antes, esperemos que ya estemos utilizando focos de esta naturaleza, vemos que el radiómetro empieza a moverse, ¿sí? Y dado que está en una cápsula, está encapsulado, el aire no es quien lo está moviendo, es decir, no hay aire externo. ¿Qué es lo único que entra ahí? Pues es luz. Y entonces, con este experimento tan sencillo, estamos viendo cómo la luz, cómo lo alejamos de la fuente luminosa y el radiómetro empieza a disminuir su luz, disminuir su velocidad. De hecho, si este equipo radiómetro yo lo saco al patio donde me da directamente los rayos del sol, pues el sol a 150 millones de kilómetros, su influencia lumínica y también térmica va a hacer que se mueva. Entonces un radiómetro es un dispositivo en el cual nos muestra, fíjense ahorita ya nos está moviendo, nos muestra cómo una fuente luminosa es capaz de producir o cómo porta energía, de tal suerte que puede mover algo. Pero hay una cosa interesante, yo aquí tengo tres tipos diferentes de focos, entonces, ¿qué sucede si ahora yo prendo este otro foco, lo acerco a mi radiómetro y voy a empezar a observar que el radiómetro pues no se está moviendo? Entonces una pregunta que podría hacerse uno, bueno, no que la luz porta energía y no que la luz era la que hacía que este dispositivo se moviera, pues sucede algo interesante. Los focos no nada más generan luz, sino muchas veces también generan calor. Y si se dan cuenta, yo hace rato no hice la experiencia de tocar un foco prendido con este. Este no lo hice porque la experiencia me dice que si yo toco este foco prendido, me voy a quemar. Por lo tanto,
esta fuente de luz, ¿sí? La vamos a llamar una fuente de luz incandescente. Necesitamos llegar a una temperatura muy, muy alta, y de hecho por eso estos focos se llaman ahorradores de electricidad, porque la gran cantidad de electricidad solamente se va en producir luz. No producen calor, yo lo estoy tocando y no pasa nada. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta primera experiencia? Que mi radiómetro sí es un dispositivo que me está generando, que se mueve gracias a la luz, pero a un tipo de luz especial. Debe ser luz incandescente, la que hace que este dispositivo se mueva. Por eso hace rato yo comenté algo, si yo llego a salir con él al sol, al patio donde los rayos solares me dan directamente, también se va a mover, porque el sol, además de generar luz, genera una gran cantidad de calor. ¿Cuántas veces no hemos estado en el patio con algo negro, con alguien vestido de negro y otra persona vestida de blanco, y de repente el que está de negro ya siente calor? ¿Por qué? Porque está transformando la luz. La luz del sol, que lleva tanto luz para poder ver como este calor que sentimos, la va transformando en calor. En cambio, la persona que va de blanco la va reflejando. Y ahí hay una cosa interesante. Entonces, significa que el negro, o cuando alguien se pone de negro, lo que está sucediendo es de que, si yo observo esto negro, es porque la luz que llega e incide en él, nada está reflejándose, no llega nada a mis ojos. Y por lo tanto, lo percibimos negro. Si yo veo algo de color verde, significa que la luz que llega, que viene de este estudio, por ejemplo, de estos focos que están aquí, esa luz tiene todos los colores. ¿Y cómo saber que esa luz está compuesta de todos los colores? Pues simplemente hagamos un pequeño experimento en el cual vamos a tener una fuente de luz, la vamos a hacer pasar esa fuente de luz, a ver si se logra ver, y ahí vemos unas pequeñas trazas de color. Espero se logren ver esas trazas de color. Esas trazas de color me están indicando que la luz que percibimos blanca en realidad está formada de colores. Y gracias a que la luz que percibimos blanca está formada de colores, es que podemos ver el mundo en su gran tonalidad de colores. Nuevamente, significa que si yo esto veo verde, toda la luz que incide aquí, todos los colores de la luz que inciden aquí se quedan en esta sección, en esta franja, y el verde es el que se refleja. Si yo veo esta parte blanca, ¿qué significa? Si yo veo una sustancia blanca o algo blanco, es porque toda la luz que incide, toda se está reflejando. Y si yo veo algo rojo, es porque toda la luz que incide en esa parte roja, toda se queda, excepto el rojo, que es el que se refleja. Excepto el rojo, que es el que se refleja. ¿Qué significa? Que cuando veamos, esto sería interesante, ahora que veamos nosotros, por ejemplo, a una, pues en las plantas, las hojas de las plantas que las vemos verdes, normalmente decimos, ah, mira, ese color de la hoja es verde. Pues lo más correcto es decir, la sensación que me provoca es verde, mas no está hecha de verde, no tiene verde. Lo que menos tiene es verde, el color verde es el que está reflejándose, la luz verde es la que se refleja. Y en este estudio, si vemos una gran cantidad de color, es porque si vemos eso verde, es porque eso, el verde es el que se está reflejando y los demás colores ahí se están quedando. Si yo veo este blanco, es porque todos los colores se reflejan y al llegar a mis ojos, pues se ve el blanco, ¿no? Y una cosa interesante, la luz se hace visible cuando la luz choca con algo. Por ejemplo, yo tengo aquí un láser que es de color verde, tengo otro láser de color rojo y tengo un tercer láser con nosotros de color violeta o azul. Estos tres láser tenemos aquí, vamos a jugar con ellos un ratito. Entonces, por ejemplo, vamos a quedarnos con el láser verde. Fíjense que vemos el láser verde, el punto verde lo vemos cuando choca con la pantalla. Pero en el trayecto no la vemos, no vemos el haz de luz. Pero si yo pongo mi mano y empiezo a observar, obstruyo la luz,
Entonces me empiezo a dar cuenta de que, ah, mira, sí, viaja en luz, ya viaja en línea recta, la luz viaja en línea recta. Y la luz se hace visible cuando nosotros, cuando ella choca con un objeto. Y ese objeto es capaz de o reflejarla, refractarla o absorberla. En el Museo de la Luz tenemos un equipo en el cual mostramos exactamente esos tres principios físicos que le sucede a la luz, y gracias a cualquiera de ellos tres o a las tres en conjunto, es que podemos ver cómo la luz podemos nosotros desviarla de trayectoria. Decimos, la luz viaja en línea recta, sí, pero si choca con un material, si choca con un material transparente, si choca con un material transparente, vamos a poder observar que su trayectoria cambia. Entonces, ahí, si no choca con el material, ahí está el haz de luz viajando en línea recta, choca con un material transparente, en un prisma en este caso, y vemos cómo cambia de dirección la luz. Entonces, yo, conociendo este efecto, este principio que le sucede a la luz cuando choca materiales transparentes, tiene la posibilidad de desviarse, es que yo puedo jugar y entonces hacer materiales transparentes que puedan conducir la luz. Y entonces ahora tengo yo las famosas fibras ópticas. Entra la luz por un lado y sale por el otro. Observen. Esto yo lo puedo hacer tan largo como yo quiera, tan delgado como yo quiera, y de una pureza transparente como yo quiera, que son los famosos conductores de luz, que se llaman fibras ópticas. Hace mucho, a una persona se le ocurrió tallar un cristal de roca, como antes se les llamaba, tallarlo y darle una forma específica, darle una forma como panzoncita, podemos decirlo si quieren, o de esta otra forma. Cuando yo tengo objetos de esta naturaleza transparentes, pero que no tienen todas sus caras planas, sino alguna de ellas es curva, y es a lo que le vamos a llamar lentes. Estas son las famosas lentes. Y el nombre de lentes viene exactamente por esta forma. Todo mundo seguramente hemos comido las famosas lentejas. ¿Sí? Las lentejas, si nos acordamos, tienen esa forma. Pues ahora cuando comamos lentejas, acordémonos de que una persona hace más de 1000 años, ¿sí?, Al-Hassan, se le ocurrió tallar un cristal de roca en la forma de una lenteja. Y observó que al tallarla de forma de una lenteja, esto ya adquiría ya podía utilizarlo como una lupa. Y entonces, ya posteriormente, tallando lentes, ya sea convergentes o convexas, como es este caso, o divergentes o cóncavas, como son estos casos, pudieron hacer los que se llaman los anteojos. Por eso se llaman anteojos, son objetos cristalinos, transparentes, tallados de cierta manera, en función al problema que tengamos visual, para poder nosotros desviar la luz antes de que llegue a la retina y poder generar una imagen nítida y no requerir de esos anteojos, ¿no? Muchas veces, pues bueno, ya hay anteojos y nosotros tenemos unas lentes naturales. La lente natural es la córnea, nuestro ojo, y el cristalino, que su función exactamente es esa, de concentrar los rayos al fondo de la retina para generar imágenes. Ok, pues bueno, una vez que hemos visto que la luz sí, viaja en línea recta, pero que cuando choca con los materiales es cuando se hace visible y puede refractarse, puede reflejarse, puede absorberse. Reflejarse es la sustancia más común y perfecta reflectora, es la que conocemos en la casa y que todos los días en las mañanitas usamos. ¿Cuál es? Pues el espejo. Todos decimos espejito, espejito, y le confiamos al espejo nuestra apariencia, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay que notar una cosa interesante. En el espejo vamos a notar una cosa. Si yo me pongo un reloj o algo en la mano izquierda, la imagen tendrá el mismo objeto en la mano
derecha. Muchas veces decimos que hay una inversión. Tiene una característica matemática un poquito más compleja que decir que se invierte izquierda por derecha. Pero en esta ocasión nos podemos quedar hasta ese nivel. No es, ¿qué significa? Que una imagen no es una copia fiel, es a lo que quiero llegar, la imagen no es una copia fiel de nosotros. Algo sucede en la imagen. Y una imagen no es más que la generación de gracias a la luz que choca con objetos como lentes o espejos. Con lentes o espejos yo puedo formar imágenes. De hecho, también hay espejos que tienen una cierta concavidad y se utilizan en la industria para concentrar los rayos solares. Por ejemplo, este objeto que tengo aquí es un encendedor. La otra vez yo estaba en una clase y me estaban diciendo, ah, pues un encendedor, pues yo tengo hasta un otros encendedores distintos, ¿no? Le dije, ¿y qué pasa cuando ese gas se acabe? Pues se recarga, y cuando ya no se puede recargar, pues ya no va a funcionar ese dispositivo encendedor. En cambio este, pues va a funcionar mientras tengamos sol, y todavía vamos a tener sol por mucho, mucho tiempo. Otros 15 mil millones de años aproximadamente, y entonces, pues bueno, ¿por qué no utilizarlo de una vez? Y ya no utilizar aquellas sustancias, aquellas cosas que tienen que quemarse para producir luz o calor. Que estamos utilizando la concentración de la radiación solar para calentar de tal suerte que podamos llegar a, si eso yo lo pongo en un dispositivo que me calienta una sustancia, pues ahora ya puedo generar vapor y el vapor genera una turbina y mover la turbina genera electricidad. Y tenemos una planta eléctrica, pero con energía solar. Ok. Pero seguramente hemos hablado o han escuchado hablar de que la luz y una manera o una forma de estudiarla es mediante ondas. Decimos, son ondas electromagnéticas. Pues bueno, vamos a analizar qué significa ese término tan grande que se llaman ondas electromagnéticas. Pero antes de analizar el término onda electromagnética, analicemos primero el término onda. ¿Sí? Una onda no es más que una perturbación en algo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un resorte, dos compañeras que me están asistiendo, y fíjense que el resorte está quietecito mientras no llegue alguien y lo perturbe. Genera una perturbación y en eso se genera una onda. La onda que llega a un lado, rebota y regresa, y aquí puede estar chocando mientras la onda se esté generando. Tenemos dos tipos de ondas. Las ondas transversales, pero una onda es algo interesante. Una onda es una perturbación, dijimos. Una perturbación que se genera en un lugar. Se genera aquí y regresa. Viaja y regresa. De hecho, yo podría calcular la velocidad de la onda en ir y regresar. ¿Sí? Pero también yo puedo comprimir el resorte, soltarlo y generar otra onda. ¿Sí? Tenemos dos tipos de ondas, las longitudinales, que son aquellas en donde la vibración, porque noten una cosa, aunque algo está viajando de un lado a otro, como sienten ustedes, que les da un golpecito de un lado a otro, ¿sí o no? Eso es porque algo está viajando, que viaja energía. Está llegando a un punto, se genera en un lugar, y empieza a viajar y empieza a hacer esto. Choca aquí, regresa, choca, regresa. Y lo interesante de esto es que el resorte, este pedazo de resorte, nunca viajó hacia este lado o hacia el otro lado. Sino lo que está sucediendo es de que se está transmitiendo de pedazo en pedazo y entonces lo que hay es una vibración del resorte y la vibración en este sentido es en la misma dirección de propagación. Cuando la vibración es en la misma dirección de propagación, la onda se llama longitudinal. Cuando, por ejemplo, ahora yo hago hacia arriba y hacia abajo, observen cómo el resorte ahora sube y baja, pero ellas siguen sintiendo, después de un cierto tiempo, un jalón hacia arriba y hacia abajo. Eso significa que la onda también viajó, pero ahora cada pedazo de resorte viaja perpendicularmente a la propagación. Esas son ondas que se llaman transversales, ¿de acuerdo? Ok, pero antes de que nos vayamos con las compañeras, seguramente se han preguntado algo. Existen estos tipos de focos,
Y a este foco lo llamamos hace rato, o lo clasificamos como incandescente. Y este tipo de foco, que es igualito a este, nada más que está recto y este está hecho como cola de cochino, ¿sí? Entonces, y esos se llaman comúnmente ahorradores. Y muchas veces yo pregunto en la calle, digo, ¿ahorradores? ¿Ahorradores de qué? ¿No? Pues bueno, realmente son ahorradores de electricidad. Significa que con muy poquita electricidad estos focos pueden prender. No necesitan que la electricidad caliente una sustancia y luego la sustancia emita luz, sino simplemente necesitan de otro proceso. Simplemente necesitan que algo se excite, un átomos que están aquí adentro, de mercurio, de este y de este. Y vamos a ver cómo bien sencillo se prenden. Vamos a ir a la compañera a ver, acerca esta parte. ¿Sí? Y tocar hacia el extremo. Tócalo a la mitad y suelta el extremo, toca el extremo y suelta la mitad. ¿Qué estamos observando? Que exactamente donde, suéltale, a donde llega mi mano es a donde se prende el foco. Porque la electricidad que está generando esta lámpara, la electricidad que está generando esta lámpara es suficiente, a ver, tócala, y ni te electrocuta ni nada. Está pasando electricidad por tu cuerpo. Acerca ese foco incandescente, acércalo a ver si sucede lo mismo, a ver si se prende. Tócalo que toque, no se prende, porque este foco necesita mucha electricidad. Por eso ya no hay que usar esos focos, ya hay que romperlos. Bueno, no voy a romper porque este me sirve para mis demostraciones. Pero este, por ejemplo, ahora, agárralo, suelto yo, y ahora dejo que la electricidad viaje hasta su mano y se vaya hacia la tierra, entonces todo el foco se prende. De hecho, este foco que hace rato prendimos, tómalo de esta forma, aquí. Y lo acercamos, y también prende. Seguramente han visto en sus casas que de repente estos focos, cuando colocan este tipo de focos, de repente como que echan flachazos. No es que estén mal, ni que haya fugas, y que tenga que ver toda mi instalación eléctrica, no. De hecho, esos focos, con tantito que se froten con la sábana de su cuarto, y toquen el foco, va a prender. Bueno, no continuamente, sino va a dar un flachazo, porque la manera de producir luz es distinta a la otra. Esto solamente tienen mercurio, y lo que sucede es de que el mercurio, los átomos de mercurio con la electricidad, con poquita corriente eléctrica, se excitan, y al desexcitarse ese mercurio, genera la luz. Obviamente estos focos tienen otro recubrimiento, un recubrimiento blanco, que también ahí choca la luz que genera el mercurio en ese recubrimiento blanco y vuelve a generarse luz. Seguramente han escuchado, o la manera técnica de estos focos se llaman focos fluorescentes compactos, ¿sí? Ok, gracias. Pero estábamos diciendo una cosa, ondas electromagnéticas. Pues vamos a ver qué significan las ondas electromagnéticas, pero antes de eso vamos a hacer una experiencia con imanes. Todos hemos jugado con imanes, seguramente. Aquí tengo un imán y aquí tengo otro imán. Y sabemos que los imanes entre sí se juntan y es difícil separarlos, pero puede ser que yo los coloque de otra manera y ahora ya no se junten. Los imanes entre sí, decimos, polo norte con polo norte se repelen, norte y sur se atraen, como están estos dos, ¿sí? Y entonces, pero en la electricidad, esto es una pila. La pila también, la electricidad, siempre tenemos dos componentes bien fundamentales: los electrones, que son los que se encargan de la carga negativa, y los protones, que se encargan de la carga positiva, y también se comportan igual. Decimos que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Pero anteriormente se pensaban que eran dos fenómenos totalmente distintos. Unos eran las cargas eléctricas y otros eran los campos magnéticos. Dos personas empezaron a estudiar por separado tanto un fenómeno como otro. Son fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Una persona empezó a ver cómo se inducía a través de un imán
a través de un imán cómo se generaba un campo eléctrico. Es decir, ¿cómo puedo generar electricidad sin necesidad de pilas, simplemente con imanes? Y la otra es, ¿cómo puedo generar imanes con solamente utilizar electricidad? Y por ejemplo, aquí tengo un columpio. Este columpio, en la parte de abajo, he puesto dos imanes. Aquí tengo yo una fuente generadora de electricidad, es una pila, corriente directa, y tenemos un circuito. Aquí podemos ver, aquí hay un embobinado, un enrollado de alambre. Y cuando yo, cada que yo prenda aquí, por ejemplo, cada que yo cierre el circuito, pasa, circula corriente eléctrica. Y entonces vamos a poner esto quietecito, que no se mueva. ¿Cómo puedo mover un imán? Pues un imán se mueve gracias a otro imán. Si yo tengo un imán y acerco otro imán, se puede atraer o repeler, depende de cómo estén estos imanes. Entonces, si yo tengo pura electricidad y en la base de nuestro columpio tengo un imán, si yo observo que hay un movimiento, la culpa la va a tener la electricidad. Y esto solamente podemos explicarlo con relación a que la corriente eléctrica me está generando un campo magnético tal que los imanes que están en la base del columpio lo sienten y empiezan a moverse. Y entonces lo que estamos viendo aquí es inducción magnética a través de campos eléctricos. Hay un experimento bien interesante. Yo aquí tengo, por ejemplo, una, donde vamos a ver el otro paso, el que cómo los imanes me generan electricidad. Si yo tengo esta moneda, sabemos que los imanes, no todos los imanes se pegan en los metales. Este es cobre, este es aluminio, pero yo puedo tener otro metal en el cual sí se pueda pegar el imán. Por ejemplo, las llaves. Si yo tengo unas llaves que son de metal, ahí está, se pegó el imán. Entonces, ahorita, porque es un metal ferromagnético, se decimos, y el aluminio no lo es. Por ejemplo, voy a tirar esta moneda, voy a hacer que se deslice por esta regla. Ya lo tenemos, pero la velocidad a la cual cayó de más. Ahora voy a tirar o dejar caer este imán. Observamos que el imán no cae con la misma velocidad que con lo que caía esta moneda. ¿Qué está sucediendo? Cuando el imán se desplaza a través del metal, los electrones del metal sienten ese movimiento del imán y empiezan a moverse los electrones. Cuando los electrones se mueven, se genera una corriente eléctrica. Cuando la corriente eléctrica se genera en el metal, se genera un campo magnético que no deja caer libremente al imán. Lo mismo sucede con este tubo. Este tubo es de cobre, que tengo un imán. Y por ejemplo, aquí yo tengo una cuenta de una pulsera, y la voy a dejar caer. Tengo que mover mi mano muy rápidamente de tal suerte para que no se caiga, ¿no? Vamos a ver si tengo como se dice, los reflejos suficientes y la puedo detener. Ni siquiera pude, tan rápido que cayó. Tengo otro, ahora sí lo pude agarrar. Ahora vamos a echar el imán, y el imán lo echó. Todo el tiempo que tardó es porque nuevamente estamos viendo cómo al mover un imán a través de un alambre o de un material conductor, el material conductor se induce en el material conductor una corriente eléctrica, un flujo de electrones. Ese flujo de electrones genera un campo magnético que es el que hace que no caiga libremente este imán. Muchas veces me dicen los alumnos, ¿es magia? No es magia, es ciencia. Gracias a esto es que llega la electricidad a la casa. Y gracias a que llega la electricidad a la casa, yo puedo prender focos. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, una vez que se empezaron a estudiar los fenómenos eléctricos, los fenómenos magnéticos, y vieron que era un mismo fenómeno, le llamaron fenómenos electromagnéticos. Una persona, Maxwell, matemático,
empezó a preguntarse y estudiar las ecuaciones matemáticas del campo eléctrico y campo magnético y encontró, como resultado de esas ecuaciones, unas ecuaciones muy, muy horribles, pero les voy a decir una cosa, las matemáticas no es más que un lenguaje que hemos inventado los humanos para entender o tratar de entender a la naturaleza, no nos tiene que dar miedo. Por lo tanto, él estudiando las matemáticas de los campos eléctricos y campos magnéticos, encontró que se generaban ondas electromagnéticas. En eso se dio a la tarea de buscar la velocidad de propagación de esas nuevas ondas electromagnéticas. Dijo, ok, campos eléctricos, campos magnéticos y una serie de factores bien interesantes que dotó al espacio vacío, lo dotó de corriente eléctrica y demás, eso ya es algo un poquito más complejo, pero él, dotando de esas cosas al espacio, encontró unas soluciones. Y entre esas soluciones estaba la velocidad de la luz. Encontró que, ¿qué creen? La velocidad de esas ondas nuevas que encontró teóricamente, esas ondas electromagnéticas, encontró que la velocidad era de 300.000 kilómetros por segundo. En eso, él recordó que ya personas anteriormente habían encontrado o estimado una velocidad de la luz, estudiando eclipses lunares en Júpiter, bueno, no lunares, eclipses de los satélites de Júpiter, encontró que había un retraso en las predicciones y eso se debía a la distancia y dijeron, ah, pues estimaron la velocidad de la luz que llega de Júpiter a la Tierra, etcétera, etcétera, y encuentran que también eran 300.000 kilómetros por segundo. Otra persona, Rommel, también encontró 300.000 kilómetros aproximadamente, kilómetros por segundo, pero Maxwell encontró la misma velocidad con puros efectos eléctricos y magnéticos. Y dijo Maxwell, se le ocurrió, dijo, ¿no será que el fenómeno lumínico no es más que un fenómeno electromagnético? Y aquí lo que tenemos, obviamente él no hizo el experimento, él nada más lo descubrió. Años después Hertz hizo el experimento y por eso ahora acuñamos el término de Hertz, seguramente todos hemos escuchado los Hertz porque decimos, ah, la corriente alterna de la casa, la frecuencia de la corriente alterna de la casa es de 60 Hertz. Y así nos vamos cuando estamos viendo en qué canal de radio estamos escuchando, la 100.1 megahertz, etcétera. Todo eso es debido a esta persona. Yo aquí tengo un experimento bien interesante. Yo lo que tengo aquí es como una antena emisora, ¿sí? Aquí se va a generar una chispa. Esa chispa, ahora tengo aquí una antena receptora que tengo un foquito, que están separados. Esto yo lo podría alejar lo que yo quisiera, pero bueno, aquí no puedo porque pues la energía de esta onda electromagnética no es suficiente para que llegue muy, muy, muy lejos, pero sí la de un celular, por ejemplo. Y entonces, cuando yo observo que se genera la chispa en el emisor, esa chispa que se genera en esta punta viaja a la antena receptora y de alguna manera se genera una corriente eléctrica. Aquí fue lo interesante, pude emitir una información de un lugar a otro sin necesidad de cables. Anteriormente solamente las comunicaciones llegaban hasta donde los cables me lo permitían. Con esto, con el experimento o con el descubrimiento de Maxwell de que la electricidad y el magnetismo generan ondas electromagnéticas, fue capaz de que ahora sí podían comunicarse de un continente a otro sin necesidad de un cable. Nada más necesitaban generar las chispas necesarias, ¿sí? Generar la electricidad necesaria y producir exactamente estas ondas electromagnéticas, meter una información en esa onda electromagnética y ahora, hoy en día, ya metemos información de todo tipo, información de televisión y de todo lo que se nos ocurra. Entonces, tenemos ya nuestras ondas electromagnéticas, tenemos un emisor y un
un emisor y el receptor. Clasificando a la luz, llegamos a una cosa interesante. Ahora tenemos nosotros, por ejemplo, sabemos que la electricidad es capaz de generar que ciertos focos prendan. Y aquí dijimos algo interesante. Podemos clasificar en luz que genera calor y en luz que no genera calor. Cuando vamos a definir fuentes, descargas eléctricas en gases, porque hace rato dijimos que esto prende gracias a que tenemos mercurio en un estado específico que le llamamos plasma, ¿sí? Y puede prender gracias a que hay una descarga en este plasma. Es como el rayo. A todos esos tipos de fuentes de luz y que no generan de luz y que no generen calor y que lo hacen mediante electricidad, le vamos a clasificar como electroluminiscencia. Electricidad en descargas en gases, electroluminiscencia. Pero no nada más la electricidad es capaz de generar que una sustancia genere luz. Por ejemplo, todos hemos seguramente visto estas pantallas, visto también, por ejemplo, estos juguetitos que los pegamos en los cuartos, en un cuarto, en donde quiera lo podemos pegar. Y nos preguntamos qué tipo de sustancia es, por qué queda brillando aún en la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues existen las sustancias fosforescentes y las sustancias fluorescentes. Una sustancia fosforescente, pues de hecho, seguramente también conocen unos plumones, ¿no? Conocemos los plumones que normalmente decimos plumón marcatextos, pero sinceramente, pues estos marcatextos tienen algo que brilla, ¿sí? Vamos a prender este foco, que es especial, es un foco de luz negra, y voy a poner, estoy bloqueando la luz negra con mi mano, y aquí me voy a dibujar algo, que tal vez no se alcance a notar, ¿sí? Pero si lo pongo de lado, donde ahora sí le está dando la luz, ¿sí? Entonces, esta sustancia está generando luz, está brillando, pero solamente cuando la luz negra le da. Estas sustancias se van a llamar fluorescentes, es un marcador fluorescente. ¿Qué será algo que sea fosforescente? Algo que sea fosforescente, vamos a ver si podemos hacerlo aquí, porque hay demasiada luz, pero a ver si logramos hacerlo. Es, por ejemplo, ahora tengo una pantalla. Pongo mi mano. Y entonces lo que estoy haciendo ahorita es impregnando a la pantalla con la luz negra. ¿Sí será posible apagarla? Porque ahora... ahora que tenemos, ahí donde estaba yo bloqueando la luz, pues se genera una sombra. Y algo bien interesante... podríamos decir, por ejemplo, hace rato decíamos, tenemos un láser violeta, un láser rojo y un láser verde. Lo que vamos a ver ahorita es, por ejemplo, cómo el láser verde rebota o se refleja en la pantalla fosforescente. Se está reflejando. Por eso ven el punto verde. Lo hacemos con un láser rojo. Y también se refleja, lo hacemos con un láser violeta, ¿y qué es lo que sucede ahora? ¿Sí se alcanza a notar? ¿Eh?
Ahí está. ¿Qué está sucediendo? Aunque las tres son fuentes de luz, rojo, verde y azul o violeta, hay una que es de mayor energía que las otras. Y si somos curiosos y vemos el arco iris, estamos seguros que hemos visto el arco iris y siempre los extremos están. Dos colores siempre, el rojo y el azul. Y se van a acomodar de tal suerte que, del rojo al azul, se van a formar de tal suerte que siempre va a ser la misma distribución del rojo al azul, siendo el azul el de mayor energía y el rojo el de menor energía, que son fuentes de luz, uno es de mayor energía. Y seguramente hemos hablado o han escuchado hablar de que en la luz del sol, una gran componente de esa luz del sol también viene en una gran cantidad de luz ultravioleta. De hecho, ahorita ya es bueno salir y que tengamos bloqueador solar, porque ¿qué sucede? Decimos que a la larga eso nos causa daño. Y vamos a ver una cosa, la luz ultravioleta es capaz de cambiar cierta estructura de las sustancias, cambia la estructura de la piel que la puede generar en un cáncer. Pero acuérdense, cuando estamos mucho tiempo en el sol, con luz ultravioleta, el primer protector natural que tiene la piel es broncearse, ponerse negrita, ¿sí? Pero si seguimos exponiéndonos, pues ya ni eso va a ser suficiente para protegernos. Observen, estas cuentas que tengo aquí tienen una estructura tal que cuando la vemos blanca es porque toda la luz que incide, toda se refleja. Pero ¿qué sucede si ahora yo hago incidir luz ultravioleta en estas cuentas? Esta lámpara que estoy utilizando ahorita es una lámpara de luz ultravioleta. Fíjense cómo la luz ultravioleta es capaz de cambiar la estructura de estas cuentas, de tal suerte que ahora absorben una cantidad de luz y otras reflejan. Anteriormente, toda la luz que incidía la reflejaba y por eso la veíamos blanca. Ahora ya no. Ahora la luz ultravioleta es capaz de cambiar la estructura momentáneamente, de tal suerte que ahora la sustancia, las cuentas, están absorbiendo una cantidad de luz y otra la están reflejando. Por eso vemos amarillo, vemos azul, morado, violeta, rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que protegernos de las fuentes de luz, en particular la del sol, por eso que nos provoca la luz ultravioleta. Para terminar, seguramente, entonces hemos visto una cosa, no nada más la electricidad hace que la luz se genere mediante los focos, sino ya vimos que luz puede hacer que otras sustancias generen luz, ¿de acuerdo? Luz puede hacer que otras sustancias generen luz, ¿sí? Y entonces se llama fotoluminiscencia. Y la fotoluminiscencia se clasifica en fluorescencia y fosforescencia. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo, mediante una reacción química de dos sustancias químicas, podemos generar luz. Muchas veces he ido a algunas fiestas y en ocasiones me dan varitas como estas. Y estas varitas, algo tenemos que hacerle a estas varitas, ¿no? A ver, vamos a pedir a mis asistentes que estaban por ahí, que vengan tantito. Y les voy a dar un conjunto de estas varitas. Y nos sacamos más aquí. ¿Y qué es lo que hacemos con estas varitas cuando queremos que generen luz? Las agitamos. Cuando las agitamos, realmente lo que estamos haciendo es como provocando ese sonido. Es porque estamos poniendo en contacto dos sustancias están ahí adentro, encapsuladas, que las rompemos entre sí, se está rompiendo el contenedor, y entonces se ponen en contacto, las dos, y en eso empiezan a producir luz. Por ejemplo, a ver, tratemos de apagar tantito la luz, a ver si podemos ver, pues, ahora están, ellas solas están produciendo luz. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí los tenemos. Esto es una quimiluminiscencia. Esa quimiluminiscencia la vamos a hacer totalmente aquí afuera. Le vamos a dar a ella.
una sustancia química que se llama luminol. ¿Sí? Y a ti te vamos a dar otra sustancia química líquida también, pero esa es agua oxigenada. ¿De acuerdo? Son dos sustancias químicas líquidas las dos, están separadas, y las vamos a juntar. Vamos a hacer que el agua oxigenada, pero vamos a apagar la luz antes para ver el efecto, porque aquí la luz es muy baja, la intensidad es muy bajita. Y entonces ahora sí lo hacemos. Todo. Entonces, ¿qué se generó? Se generó luz a partir de esta reacción química de estas dos sustancias químicas, luminol y agua oxigenada. Aquí no tenemos luminol, tenemos el rodamina, es otra sustancia química. Fíjense cómo la sustancia química empieza a reaccionar y entonces cambia hasta el color. Es como, muchas veces me preguntan, oye, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Esto dura toda la vida? Así como mientras haya electricidad, un foco sirva, va a prender luz. Digo, no, lamentablemente aquí hay una reacción química y la reacción química tiene un tiempo. Y depende del tipo de reacción química, es el tiempo que va a durar. Y esto dura lo más 6 o 8 horas, no más. Aquí ya se está acabando. ¿De acuerdo? Es como, yo les digo, una manzana, ustedes la muerden, y al otro día, ¿cómo está? Pues ya se pudrió, ¿no? Ya no se la comen, porque ya hubo una reacción química de oxidación. Aquí también hubo una reacción química de oxidación, el luminol y el agua oxigenada es la reacción química, y el luminol se oxidó, gracias al agua oxigenada, ¿no? Entonces, aquí nada más duró unos segundos, este sí va a durar unas horas. De hecho, se ocupa mucho en las cavernas, se ocupa mucho en el buceo, pues porque no necesito electricidad para producir luz. Simplemente poner en contacto dos sustancias químicas y generan luz. A eso se llama quimiluminiscencia. Y seguramente han visto, para finalizar, unos bichitos vivos que generan su propia luz. Las luciérnagas y muchos animalitos también en el mar, en el fondo del mar donde la luz no llega, ellas solitas la producen, ya sea en su organismo o fuera de él, o ya sea en otras regiones de su cuerpo. Y todos esos organismos que generan luz se llaman organismos bioluminiscentes. Ok, pues bueno, espero que con esta breve serie de experimentos hayamos comprendido un poquito más acerca del fenómeno de la luz. Gracias. No, al contrario, muchas gracias al físico Isaías Hernández. Isaías, muchísimas gracias por venir a mostrarnos este gran conocimiento. De verdad, es muy importante para toda esta gran comunidad de secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Los chavos que sepan que la física no es aburrida. O sea, hay modo de hacerlo de una forma divertida, de que ellos aprendan de una manera lúdica, ¿no es así? Así es, y acérquense a los museos, en particular si queremos saber de ciencia, los museos de ciencia que tenemos en la Ciudad de México, contamos, la UNAM cuenta con varios de ellos, ¿no? Y ahorita en particular el Museo de la Luz se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en las calles de San Ildefonso y número 43, casi por el Carmen, está en el corazón del centro histórico. ¿En promedio cuánto tiempo demora la gente que visita el Museo de la Luz en dar un recorrido completo? Ahora sí que les voy a comentar, hay gente que puede durar desde hora y media, 2 horas, hasta que se quedan 4, todo el domingo están, que dura 7 horas abierto el museo, veo cómo entran y ya al final salen. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque también tenemos otras actividades, tenemos talleres, en ocasiones tenemos charlas, conferencias. Entonces van a ver que una vez ya adentro del espacio museístico del Museo de la Luz, se la van a pasar de lujo. Si contamos con esta pantalla aquí chiquita, ya tenemos una de cuerpo completo grande, donde obviamente hay gente que salta, se toma el flash y entonces la sombra se queda plasmada, saltando, dándose beso, les damos láser para que dibujen en la pantalla lo que quieran. Entonces, en un equipo pueden tardarse media hora. Tenemos cámaras infrarrojas para ver la térmica de tu cuerpo. Entonces, es muy divertido, como tú lo comentaste, diversión. Y pláticanos, es muy importante saber, ¿tiene costo el acceso?
Ahorita en tiempo vacacional, que es a partir de mañana. De la próxima semana. Pues la UNAM ya sale hoy. Hoy 15. Sí, a partir de todo este periodo vacacional hasta el día 7 u 8 de enero va a estar al 2x1. Costo general, 35 pesos adultos y 25 estudiantes, profesores, INSEM. Excelente, la verdad es que más gastamos a veces en otras cosas y no aprendemos nada. Ok, pues aprender mucho y gastar poco en un museo. Así es, Isaías Hernández, fíjate que te voy a hacer una pregunta que nos hacen en el chat. Por cierto, muchas gracias a toda la comunidad de secundarias técnicas que nos está viendo en este momento. Dicen, ¿qué tipo de luz podría dañar más la vista si lo viéramos directamente por cierto tiempo? A ver, hay una cosa. La luz, yo hablé en general del fenómeno de la luz, pero también hay que checar que hay intensidades. Hace rato yo tenía, por ejemplo, este tipo de luz, tenía este y tenía este. Para el ojo, el que tiene mayor intensidad de esos tres, mayor intensidad, es decir, un mayor número de o cantidad de luz por unidad de área, es la verde. ¿Sí? Pero, por ejemplo, este que para mí no me molesta tanto, es una menor intensidad, pero la energía de ella es mayor. Entonces, con una exposición de segundos de luz ultravioleta directamente a los ojos, nos podemos quedar ciegos. ¿Sí? Ahora, y además, esta en particular, que la concentra aún más. La cantidad de luz por unidad de área es mucho mayor que la luz que se produce en este foco. Este foco genera luz en todas direcciones. Un láser la genera toda, todo lo que iba a generar esto, en un área muy pequeña. Entonces eso es lo fundamental. O sea, yo digo, el sol jamás observarlo de frente, jamás, al menos que sea en el ocaso o cuando está saliendo, cuando está entrando. Vamos a ver un círculo, un disco rojo. El rojo es el de menor energía, el rojo es el de menor, y es el momento en que podemos observarlo sin ningún problema, pero tampoco se recomienda que estemos todo el tiempo observando el sol. El sol es una fuente que tiene una gran cantidad de luz ultravioleta también. Focos, por ejemplo, los que tenemos en casa, ya sea de ese tipo, y esperemos que ya pocas, menos estos, no nos ocasionan ningún daño. ¿Sí? O sea, el daño es ver una fuente intensa, pero directamente. Y normalmente no hacemos eso. Normalmente yo te estoy observando a ti y veo que la luz de este foco me está llegando, pero eso no es lo que me está molestando, ¿no? Porque yo el ojo está hacia un lugar enfocando, no hacia esa fuente. Nunca enfoquemos fuentes luminosas, o sea, quedémonos viendo a una fuente de luz. De hecho, pues hay protección naturales, el párpado se cierra inmediatamente. ¿Sí? Entonces aquí, ojo, yo nomás quisiera decir, no volteemos a ver al sol. Si tenemos una fogata, no pasa nada, la fogata, yo puedo tener toda una noche en una fogata, estar calentándome la fogata y no voy a lastimar mis ojos, ¿no? Bien, entonces preguntas como estas, chavos, yo sé que muy probablemente ustedes están haciendo más, acérquense por favor al Museo de la Luz y pregunten por el físico Isaías Hernández. ¿Tú estás todos los días atendiendo al público? Ah, hay una cosa interesante, tenemos 34 jóvenes, son anfitriones del museo, ellos son los que se encargan de explicar todo esto, yo me encargo de los servicios académicos, soy el que me encargo, pero también pueden preguntar por mí, pero acérquense con las personas que estamos identificados con una playera negra y el logo del Museo de la Luz, estamos para servirles, para cualquier duda que tengan, explicárselas o ampliárselas. Isaías, por último, horarios. De martes a viernes de 9 a 5 de la tarde, una hora antes cierra la taquilla, sábados y domingos de 10 a 5, una hora antes cierra la taquilla. Bien, pues Isaías Hernández, muchísimas gracias. A nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, muchísimas gracias por haber venido a visitarnos a este espacio y ojalá que no sea la última vez que te veamos por acá. Ok, no será la última. Bien, bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos están viendo. De verdad, no se pierdan este programa en la retransmisión, en un par de horas va a estar disponible en nuestro canal y más tarde en YouTube por si quieren volver a verlo. Muchísimas gracias, de verdad, Isaías.
Mil gracias. Gracias. Nos vamos, gracias a ustedes, también a mis compañeros en producción. Yo soy Ricardo Martínez, nos vemos y nos escuchamos en esto que es The Gest Media. Y bien, también no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.